Celeste soñando con muchos más, obviamente. Y el número uno fue ante Croacia, amistoso internacional en Basilea. Tras la presión de Poncio y Messi, le quedaba a Tomás, pero aparece Messi con esa fantástica definición para poner el gol de la selección argentina. Primer gol en su sexto partido. Una definición tradicional. Al tercero que hizo hoy, de derecha al medio, remate, este en trabajo. En trabajo, claro. El tercero de hoy entró bien arriba. El segundo, el número dos, ya en la Copa del Mundo. El poder de Messi y el poder de Argentina lo sufría Serbia y Montenegro. Aquella memorable jornada del 6-0 en Gelsenkirchen. Tocó Tevez, tocó Crespo. Y Argentina en el Camp Nou de Barcelona. Fue victoria de Argentina 4-3 el 5 de junio de 2007 de penal. Lío convertía para seguir sumando. En el mismo partido tocaba Pablo Aimar, tocaba Messi, tocaba Aimar, tocaba Messi. Al gol, golazo. Era el cuarto de esa selección. Su entrenador era Coco Basile. Después el partido, como les contábamos, terminaría 4-3. Cuarta conquista esta en su partido 14 con la camiseta de la selección mayor. Copa América 2007 frente a Perú fue goleada 4-0. Gran pase de Riquelme y definición entre las piernas del arquero Butrón. De Leo Messi. Era el segundo de Argentina, primero en la Copa América y quinto en 18 partidos con la selección mayor para el Rosarino. En esa misma Copa América, ya en semifinales, uno de los goles más recordados de la Pulga. Heinze, Tevez y Messi, que le sacaba lustre a su pegada. ¡Qué golazo! Era el sexto en su partido 19 y era el gol que además sellaba para Argentina el pase a la final. Después sería derrota ante Brasil. Eliminatorias para el Mundial 2010 en Venezuela ante la Vinotinto. Argentina iba a ganar 2-0. Y Messi también con una definición tradicional. Parecido al tercer gol que marcó ante Brasil, pero acá le pegó más fuerte, ¿no? El de hoy me parece que fue más colocado. Su festejo número 8 también era por eliminatorias. Lo sufría Colombia. Un partido que Argentina ganaba 1-0 por ese tanto del zurdo. Terminaría siendo derrota en el Campín de Bogotá. 20 de noviembre de 2007. No podía Bustos, no podía Mosquera. Sí podía Messi ante el indefenso Agustín Julio. En San Diego, goleada de Argentina 4-1 ante México. Messi, Maxi Rodríguez, Julio Cruz, centro. La dejaba pasar el Kun Agüero y definición de Messi. Noveno tanto en 27 partidos a esa altura con la selección argentina. Llegaba a un gol cada tres encuentros. Volvemos a las eliminatorias rumbo al Mundial 2010, fecha 9 ante Uruguay. A los 5 minutos tras este preciso centro de Juan Román Riquelme. Primer gol. La corajeada de Tevez y la definición de Leo Messi. Para lo que sería victoria argentina 2-0, era el segundo gol de Argentina. Era el primer encuentro que Messi disputaba con Diego Maradona como entrenador de la selección argentina. Y el equipo de Maradona ganaba 2-0. Volvemos a las eliminatorias, pero en la undécima jornada, Argentina recibía a Venezuela y lío tras la combinación con Carlitos Tevez. Abría bien la cara interna de Botín Zurdo para provocar la algarabía de Maradona y compañía. Cuarto tanto en eliminatorias a esa altura para el 10. Amistoso internacional entre España y Argentina. Fue triunfo de España 2-1. Daniel Vicente Calderón le anotaba el empate parcial. Para un lado Casillas, para el otro el disparo de Messi. Otro gol ante España, una España que a esa altura ya era campeón del mundo. En el Monumental, el 7 de septiembre de 2010, goleada Argentina 4-1, exquisita definición sobre Pepe Reina. Cortaba una racha negativa Messi de 1.319 minutos de juego sin anotar goles. Con el Mundial de Sudáfrica 2010 en el medio y con Checho Batista como entrenador interino. En Doha, amistoso internacional frente a Brasil, Messi, taco de la Bessi y arranca la Pulga en el último minuto del partido. El slalom y la definición de Leo Messi cruzada para lo que sería victoria, primera victoria de Leo ante Brasil con la selección mayor. Duelo disputado en Ginebra, Suiza, en febrero de 2011. El duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo se inclinaba del lado de la Pulga, que en el último minuto del partido aseguraba la victoria blanquiceleste. Gol número 17, amistoso internacional en la cancha de River. Argentina va a golear a Albania. Messi, Vanega, la Bessi, Messi, que recibe y desde ahí no falla, definiendo al primer palo. Un encuentro que se disputaba en la previa de la Copa América. Messi llegaba a 17 goles con la camiseta de la selección argentina. Llegamos a este duelo ante Chile, primera fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2014 en el Monumental en octubre de 2011. Era el segundo gol del partido, tras el pase de Gonzalo Higuaín, la definición de Leo, que era su duodécimo tanto en la temporada 2011-2012, contando selección y Barcelona. ¡Qué temporada! Oh, mamita.
Partido complicado también por eliminatorias ante Colombia. Argentina le iba a dar vuelta. El empate parcial iba a llegar por gentileza de Leo Messi. El centro bajo y tras el choque entre Yepes y Ospina, para decir a Leo Messi para poner las cosas 1-1. Era gol número 19 para Messi en 67 partidos jugados con la selección argentina. Además, Messi nunca había marcado de a 3 en un mismo partido. Siempre hay una primera vez, ¿verdad? Sobre todo si hablamos de la pulga, y que lo digan los suizos, que iban a sufrir el poder de gol del zurdo en el amistoso celebrado en Berna en febrero de este 2012. Tras la devolución de Kun Agüero, remate de Messi, primero para él en el encuentro, tercero que anotaba el rosarino en territorio suizo, jugando para la selección. Messi que recibe, va contra Senderos y la clava arriba ante Wolfley. Había hecho un solo doblete con la selección argentina Messi hasta ese momento. Había sido ante Argelia en junio de 2007. Partido que terminó con triunfo 4-3 del equipo que en ese momento dirigía el Coco, Alfio Basile. Llega más, incluso en este mismo partido. Porque de penal, a los 87 el 2-1. A los 92 el 3-1, engañado Wolfley. Y el encuentro entonces con victoria de la selección vestida de azul en ese claro, caso. Eliminatorias para Brasil 2014, hace unos días más ante Ecuador. La contra que salía de los pies de Gago. Messi, Higuaín. Messi que la clava arriba. Golazo de Argentina. Pues su tercer tanto en eliminatorias para Brasil 2014. Y sería cómoda victoria del albiceleste 4-0. Llegamos a esta inolvidable jornada del 9 de junio de 2012, superclásico sudamericano en New Jersey. Argentina contra la selección olímpica de Brasil. Y Messi que restablecía la paridad. Ganaban los brasileños, pero Pipita Higuaín lo puso a correr. El crack, el rosarino, se encargó del resto. Y había más en este mismo partido, porque habría triplete. Gago, Di María, Messi, Di María, Messi, de engancha. Y define, algunos dicen que es parecido al gol de Caniche a Brasil en el Mundial del 90. Bien. Había conexión Real Madrid-Barcelona para la definición de Lío, que llegaba a 7 goles convertidos en sus últimos 4 encuentros con la selección. Golazo de Messi. Pero habría más en este choque ante Brasil. Y anticipamos, la cuenta llega a 26. Es que Messi marcó 3 en este duelo ante el scratch. De derecha al medio, la corrida y el festejo desenfrenado por ese tremendo latigazo que dejó sin respuesta Rafael. Argentina ganaba 4-3 el partido, segundo triplete de Messi en la selección. Llegó a 26 festejos y todos. Ya dominó Di María, el toque adentro del Kun Agüero, va el Pipita y el Kun va a recibir. Llega Messi, golazo. Los tres de arriba, el que inicia es Di María y después los tres de arriba. Agüero que abre, Higuaín que tira un centro a la carrera de zurda al pie. Ideal para que se llene la zurda con la pelota Messi y defina como suele definir en esas condiciones. Este fue un golazo, fue una jugada muy veloz, indetectable para una defensa que estaba un poco desplegada. Y una definición propia de Messi para que Argentina saque una ventaja impensada por el desarrollo del partido. Ahora cómo se la dejó el Pipita Higuaín, un caramba. Acaba la pulga, Messi, golazo. Está muy lejos, la barrera es muy alta, es muy complejo ponerla donde la puso con la velocidad que llevaba esa pelota, con la comba para superar la barrera altísima y las tiradas. No fue a destiempo para nada de Villar. Excelente ejecución de Lionel Messi. Un detalle más, una muestra más de la imparable evolución de Messi. Cuando comenzó era un desequilibrante extremo derecho. Nadie... Iba el Pipa. Messi, Messi, Messi. La dejaron ahora para Di María. ¡Ah, Messi! ¡Ay! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! Encontrar los espacios. Messi que toca. Di María que la pone justo para que llegue Messi y pueda convertir. Messi la inicia y la va a buscar. Antes que llegue Muslera, el jugador del Barcelona. La toca, milimétrico pase, esta vez de Di María con la derecha. Messi alcanza a tocarla para... ¡Y va la pulga! ¡Y va la pulga! ¡Abajo! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Continuo! ¡Saltan y por abajo, vale! ¡3-0! Genial, se puede ser genial en un gol de tiro libre. Bueno, hemos visto goles fantásticos
realizados por maravillosos jugadores. Y este no tiene tanto de lujo, pero sí de inteligencia, de picardía, de la noche inolvidable.